Amigos del Sexto Río, 1000 programas. Hoy festejamos los 1000 programas de emisión, desde aquel lejano 1993 en que empezamos con Carlos Ferrero nuestros programas. Y mucha gente se ofreció para estar en este día especial para nosotros, pero he querido iniciarlo el programa con estas dos figuras importantísimas de la música en Córdoba. Gabriela Russo, arpista de la Sinfónica, arpista solista, y bueno, no se puede decir primer concertino, porque está sola. Y Fabiana Catania, que con una gran trayectoria con la flauta traversa, y bueno, conocimos mucho a su padre, Humberto Catania, con su piano. Varias veces estuvo en nuestro programa. Lástima que no esté hoy día acá, Fabián. Bueno, che, qué buena esta música, esta interpretación que hicieron ustedes de entrada. Sí. Es una, me decís que es una alumna que te ha pedido que vos le hagas. Sí, los alumnos generalmente de la cátedra de armonía en la universidad, a veces sus trabajos prácticos, la cátedra del profesor Pablo Di Giusto, un gran guitarrista y profesor en nuestra ciudad. Entonces, los alumnos su trabajo final lo presentan con músicos plasmado con música en vivo, digamos, los músicos le recrean la obra, le ejecutan la obra. Entonces, me pidieron, justo una alumna compuso una obra para flauta y arpa. Se llama Dolce, de Virginia María Muña, y bueno, la toqué en el Aula Magna y me gustó, y en esta oportunidad dije, bueno, ¿por qué no dar a conocer también la obra de compositores de nuevos talentos? Me parece genial la idea. Y Fabiana, vos también te metiste con la música de esta chica, con la interpretación. Sí. En esa oportunidad la tocó otro flautista, pero es bellísima la obra, así que me encantó. Cuando Gabriela me propuso, digo, vamos para adelante. Sí, ¿han hecho algún disco ustedes dos, juntas, las dos? Juntas, no. Gabriela, no, yo acabo de sacar un disco de arpa, de música argentina para arpa, y lo presenté en el Aula Magna en el mes de agosto. Música con características folclóricas, que una de las obras las he tocado para el programa, obras de Maestei, de Llaneo, de Ángel La Sala, de Ginastera. El más conocido es Ginastera, pero los demás autores están un poco olvidados. Ninguno de allá de Misiones, de Formosa. No. Todo música académica, aclaro, es música académica con netamente esencia folclórica. Que eso es lo que me llamó la atención. Escuchemos este segundo tema entonces. Ahora vamos a escuchar Minuet, de Wolfgang Amadeus Mozart.
Bien, ¿ese tiene un arreglo de ustedes también o para flauta y arpa? Norteamericana. No, una artista norteamericana lo arregló para nosotros. Mozart lo escribió así para flauta piano, y piano, flauta y piano. Flauta y piano. Bien. Bueno, lo escuchemos. Bueno, escuchemos. Gabriela, qué linda música, ¿no? Qué bien interpretada, qué bien que suena el arpa. Muchas gracias. Una música del cielo, como decía. Lalo Marossi. Lalo Marossi, pero tocada en la tierra. Sí. Bueno, lo que quería agregar es que el disco, como no se vende en forma todavía comercial, se puede adquirir a través de mi página web, que es www.gabrielarusso.com con dos S. Y ahí, bueno, se pueden comunicar conmigo y, bueno, les haré llegar y vemos cómo lo... Sale en el graf. Exactamente, sale. Bueno, está bien, cómo no. Bueno, sí, www.gabrielarusso.com. ¿Y vos, Fabián? Y no, contarles que nosotros con Gabriela tocamos el concierto de arpa y flauta con la Orquesta Sinfónica en Córdoba, el 7 de octubre fue, y nos encantó, la verdad, la experiencia de tocar juntas. Entonces creo que a futuro vamos a armar programas arpa-flauta, dos flautas-arpa, ya veremos, pero algo vamos a continuar haciendo. Sí. O sea que nos encantaría el año que viene estar en el programa de ustedes nuevamente. Y esta es la segunda vez que tocamos después del concierto. Después del concierto, es como claro. Que sí, esto sí, para sí, el sí. Festejo de los programas hemos preparado estas obras. O sea que el año que viene... Qué honor para nosotros. Ferrero en el cielo debe estar revolcándose. Ajá, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Los felicitamos porque... bueno, trabajar para la cultura no es fácil, y nosotros les agradecemos mucho la difusión y, bueno, por muchos más. Bueno, muchas gracias a las dos. Saluda a tu padre, bueno, que lo he conocido tanto. Sí, 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 gracias. Y gracias, Gabriela. Es fantástico esto que vos estás haciendo y fantástico que ponga atención en la música folclórica argentina. Ah, sí. Sí, bueno, la verdad que también el año que viene haré más recitales con respecto al disco, al repertorio del disco. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Thank you.